Buenas tardes, compañeros. Hasta ahora nos encontramos desde el Hotel Movis, donde se está desarrollando el gran encuentro de desarrollo sostenibilidad municipal, el cual también hace parte Ecopesa y asisten los diferentes alcaldes del departamento de Risaralda. También está la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y nos acompaña el director Julio César Gómez Salazar. Director, cuéntenos un poco acerca de esta reunión y la iniciativa que se está dando el día de hoy. Bueno, primero celebrar la iniciativa del doctor Bernardo Gil y en compañía de los alcaldes, y la idea es que lo que tenemos que hacer todos es empezar a caminar el camino de los grandes proyectos. Risaralda es un departamento que tiene enormes potencialidades, somos paisaje cultural cafetero, somos bosque modelo, somos un departamento orgullosamente cafetero, tenemos un desarrollo agroindustrial importante, y si esas potencialidades las tenemos, pues tenemos que dar y crear una capacidad instalada logística para hacer ese desarrollo. Yo imagino haciendo un desarrollo hotelero en el occidente del departamento de Risaralda para atender todo lo que debemos de potencializar, el tema del turismo, el aviturismo, el turismo de observación y de contemplación. En el caso de la corporación venimos potencializando dos polos de desarrollo muy importantes desde el punto de vista de la transformación industrial y de logística y de negocios. La Virginia con la, digamos, la actitud, dándole la actitud a más de 200 hectáreas de suelo para desarrollo industrial, comercial y de servicio. Y en el caso del municipio de la Virginia, de Quinchía, empezar a desarrollar un gran centro de transformación orfebre, donde podemos ahí instalar varias capacidades, el campesino agrológico, pero también el campesino que tiene la posibilidad de hacer una explotación de recursos naturales. En el caso de Pueblo Rico, Santa Cecilia y Mistrató, nosotros nos imaginamos un gran centro de distribución de maderas. Creemos que no podemos seguir dejando pasar las maderas en piezas o en pulgadas, sino que de ahí debemos de empezar a construir los muebles y empezarlos a llevar a las grandes superficies para la comercialización. En fin, son muchas potencialidades que tenemos en Risaralda que hoy no las hemos mirado o no las hemos querido adoptar, y esa es la apuesta que tenemos desde la corporación, que nuestro plan de gestión ambiental, nuestro PEGAR, tenga esa mirada materializadora de grandes de proyectos sostenibles en el departamento de Risaralda. Director, de pronto la CARA también ha venido últimamente lanzando proyectos donde están potencializando, como usted bien dice, el tema del medio ambiente acá en el departamento. Cuéntenos un poco acerca de eso. Bueno, nosotros, pues, por ser un departamento verde, donde tenemos el 48% dedicado a la conservación, nosotros queremos también empezar a recorrer un tema, y es que el mundo entero empiece a mirarnos como la posibilidad de un sitio para pagar la deuda ambiental. Por eso, a través de Banco 2, nosotros, con todo este suelo también protegido, somos unos grandes productores de O2, de oxígeno, y somos también unos grandes capturadores de gas carbónico, efecto invernadero, y nosotros queremos que los países industrializados, y nosotros queremos que los que tienen la deuda ambiental que en la humanidad, se la paguen a los campesinos y a los moradores de estas comarcas. Agradecemos al director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Acá seguiremos pendiente de esta importante información. Volvemos a Estudio TVA Noticias.